Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal. Un amigo para cada uno de ustedes. Buenos días, Piero Cárdenas. ¿Cómo estás, Piero Cárdenas? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Abigail, Nicole, buenos días. Dice Andrea Betsabe Leiva, buenos días. Bueno, ya nuevamente repito, Piero Cárdenas. Isacupe, buenos días. Jack Davis Malky, buenos días a todos los presentes. Un abrazo cordial, un abrazo total. Buenos días, Fiorella Victoria. ¿Cómo está Fiorella Victoria Ortiz Vázquez? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo están cada uno de ustedes? A ver, chicos, comenzamos. Vamos a comenzar rápidamente. Estamos en la clase. Ya vamos a comenzar la clase. Sí, un abrazo, deseando pues que todos estén bien. Buenos días, Zuli Arrieti. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. ¿Sí? ¿Cómo estás? Un abrazo total, un abrazo cordial, esperando que todos ustedes estén bien de salud. Bien, vamos a comenzar la clase. Voy a dejar de poner la cámara web para inmediatamente estamos en la iba correspondiente. Jesús Gianfranco, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, vamos a ver por acá. Avance 13. Presentación con diapositiva y desde el principio. A ver, chicos. Vuelvo a repetir, les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez del curso de razonamiento verbal, un amigo para cada uno de ustedes en todo lo que se les pueda servir. Buenos días. En primer lugar, vamos a presentar el tema que vamos a trabajar y hoy vamos a trabajar la idea principal de un texto. La idea principal de un texto. ¿Sí? Y para ello es necesario recordar. ¿Sí? Es necesario recordar. ¿Qué vamos a recordar, profesor? Vamos a recordar, en primer lugar, que un texto está compuesto de ideas. Creo que para nadie estamos en estos momentos duda de que un texto está compuesto de ideas. Así como el panadero inicialmente debe tener harina, agua, huevos, levadura. Para hacer el pan, la masa del pan, entonces el texto, antes de ponerse a escribir las oraciones, estructurar los párrafos, debe tener ideas. Para nadie debe estar ya, esta situación debe estar en duda. Entonces, en ese sentido, veamos este texto que dice. ¿Qué mejor comienzo para el siglo XXI? Es lo que podríamos exclamar respecto a la construcción mancomunada de la Gran Estación Espacial Internacional EEI. Para algunos, esta es la octava maravilla del mundo. Y el texto continuaba. Entonces, ¿qué mejor comienzo para el siglo XXI? Es lo que podríamos exclamar respecto a la construcción mancomunada. Mancomunada significa estamos en grupo. Estamos en forma cooperativa. ¿Qué mejor comienzo para el siglo XXI? Es lo que podríamos exclamar respecto a la construcción mancomunada de la Gran Estación Espacial Internacional. Entonces, el texto me lleva a algunas ideas para la Gran Estación Espacial Internacional. Entonces, yo más o menos imagino que será así, una estación espacial internacional. Entonces, el texto nos va a brindar una serie de ideas. Ahora, sigamos, por favor. ¿Cómo se clasifican las ideas? ¿Sí? ¿Cuáles son las clases de ideas? ¿Cuáles son los tipos de ideas? Entonces, hay un grupo de ideas que se llaman ideas concepto e ideas con sentido. Y hay otro grupo de ideas que se llaman ideas explícitas e ideas implícitas. Pero para analizar esta situación, primero tenemos que leer un texto. ¿Sí? Repito. Nuevamente. Sí, repito. Un texto está compuesto de ideas. Estas ideas deben estar relacionadas, eso ya se sabe ya. Pero estas ideas se van a clasificar, estamos bajo doble criterio. El primer criterio me dice que van a haber ideas concepto e ideas con sentido. Y el segundo, lo segundo va a ser que van a haber ideas explícitas, ideas implícitas. ¿Sí? A ver, para ello vamos a leer un texto. Quiero que lo lea, por favor, lea bien el texto. Te voy a presentar, ¿sí? ¿Cuál es el texto? A ver, léame por favor este texto que está acá. Léame ese texto, por favor, con muchísimo cuidado.
Léalo, por favor, te pido que lo leas. ¿Sí? Te voy a dar unos 3 minutos, 9:53 y 9:56. Comenzamos. Te voy a preguntar dos cosas. Escúchame, después que lo leas, quiero que me respondas y me digas cuál es el tema del texto y cuál es la idea principal. Para ti, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es el tema del texto y cuál es la idea principal? Sí, a ver, trabajemos, por favor. A ver, chicos, vamos a ver ahora sí. Creo que el tiempo es prudencial, ¿no? Se ha dejado unos 4 minutos. Y vamos a ver, voy a activar, sincronizar el celular para que se pueda. Buenos días, Ruth, Jesús. Me habían saludado por el chat. A ver, chicos. A ver, ¿ya leyeron el texto, chicos? ¿Ya analizaron el texto? Respóndame, por favor.
Sí, no, sino por el chat o por el audio, como quiera usted. Correcto, Abigail. Abigail dice que ya leyó el texto. ¿Qué dicen los demás? ¿Ya analizaron? Miriam dice que sí. Chévere, chévere. Entonces, a ver, chicos. Si usted ha leído el texto, escúchame, por favor, todavía no voy a responder tema y idea principal, todavía no. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho nosotros? Habíamos dicho que en el texto van a haber ideas. Van a haber ideas, ¿correcto? Ahora, ¿qué ideas hay? Van a ver lo que se llaman ideas concepto e ideas con sentido. Una idea concepto, escúchame por favor, por acá lo voy a poner. Una idea concepto, acá. Son ideas que no afirman. Recuerde usted esto. Son ideas que no afirman ni niegan. Son ideas que no afirman, que no niegan. Es decir, escúcheme por favor, es decir, carecen de desarrollo explicativo. Explicativo. Por ejemplo, si yo dijera, estamos, si yo dijera, a ver, ejemplo, si yo dijera la pandemia en el mundo, simplemente esto, bueno, ese será un concepto, porque no afirmo, cuando digo la pandemia en el mundo, no afirmo, no niego, no explico nada, simplemente digo la pandemia en el mundo. En cambio, una idea con sentido, escúchame por favor, son ideas que afirman, niegan, o sea, tienen desarrollo explicativo. Explicativo. Profesor, póngame un ejemplo para que se entienda mejor. Claro, te puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, si yo digo, pronto acabará la pandemia en el mundo. Pronto acabará la pandemia en el mundo. Sí, pronto acabará la pandemia en el mundo. Estoy afirmando, sí, pronto acabará. Pronto acabará, ¿sí?, la pandemia en el mundo. Entonces, esa idea es una idea con sentido. Entonces, recuerde, en el texto van a haber ideas concepto y van a haber ideas con sentido. Por ejemplo, escúchame por favor, por ejemplo, en el texto que leíste, en el texto que tú has leído, cuando dice, a ver, no toda investigación científica procura el conocimiento objetivo. Pregunto, ¿hay esta idea investigación científica? ¿Hay la idea de conocimiento objetivo? ¿Hay la idea de lo que es la lógica, la matemática? ¿Sí? Sistemas de lógica formal, diversos sistemas de lógica formal. ¿Hay la idea de los hechos? ¿Hay la idea de entes ideales? Hay la idea de la mente humana. Si usted se da cuenta, esos son ideas del texto, pero no afirma cuando digo investigación científica. Entonces no afirma cuando digo la lógica. Ya, ¿pero qué es la lógica? No, la lógica nomás, la matemática. Esos son conceptos. Los conceptos son las ideas del texto, los conceptos del texto, pero que no afirman, no niegan. En cambio, una idea con sentido afirma, niega, explica algo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Si yo digo, no toda la investigación científica procura el conocimiento objetivo. Esa es una idea con sentido. No, 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 no toda la investigación científica procura el conocimiento objetivo. Por ejemplo, otra idea con sentido.
La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Sí, sí tratan, afirma algo. Otra idea con sentido, estoy cogiendo al azar. A los lógicos y matemáticos no se les da objetos de estudio. Miren la parte final. La materia prima que emplean los lógicos y los matemáticos no es fáctica, sino ideal. Esos son, por ejemplo, ideas con sentido. Esas son ideas con sentido. Lo que está subrayado de rojo son conceptos, ideas concepto. Y lo que está de amarillo son ideas con sentido. Quiero que me responda, por favor. Quiero que me diga. ¿Se entiende la diferencia entre idea concepto e idea con sentido? Sí, no, más o menos. Pero con honestidad, para ver si pongo más ejemplos, lo dejo ahí. Porque en un texto, como se da cuenta, usted va a encontrar conceptos. Investigación científica, conocimiento objetivo, lógica, matemática, hechos, mente humana, pero también va a encontrar ideas que afirmen algo. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Sí, sí trata. ¿Sí? A los lógicos y a los matemáticos no se les da objeto de estudio, no, no se les da. Afirma, niega. ¿Correcto? Andrea Betsabé Leiva Padilla me dice que sí se entiende. ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Entienden la diferencia entre lo que es un concepto e una idea con sentido? Dicen los demás chicos. Andrea, y sí, Miriam dice que sí. Ahora, va a haber otra clasificación, que son ideas explícitas e ideas implícitas. ¿Qué es una idea explícita? Las ideas explícitas, a ver, lo voy a poner de otro color. Las ideas explícitas son las ideas que el autor plantea de manera directa. Las ideas explícitas son las ideas directas. Y las ideas implícitas son las ideas indirectas. Así de simple. Por ejemplo, texto. A ver, escúchame por favor, ¿eh? Escúchame por favor. El texto dice, escúchame por favor, voy a leer contigo, ¿eh? No toda la investigación científica procura el conocimiento objetivo. Así, la lógica y la matemática, esto es, los diversos sistemas de lógica formal y los diferentes capítulos de la matemática pura, son racionales, sistemáticos y verificables, pero no son objetivos. No nos dan informaciones acerca de la realidad. Simplemente no se ocupan de los hechos. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Estamos. Estos entes ideales, tanto los abstractos como los interpretados, solo existen en la mente humana. Entonces, a ver, escúchame por favor. Vamos a ver por acá. Quiero que me escuchen. Voy a borrar un ratito esto para comenzar a trabajar. A ver, vamos. Miren, miren acá. Miren acá. ¿Sí? Cuando a mí me dicen que la lógica y la matemática tratan de entes ideales, ¿sí? Estos entes, tanto los abstractos como los individuales, solo existen en la mente humana. Entonces yo podría decir lo siguiente, a partir de esta idea, a partir de esta idea,
a partir de esta idea, yo podría decir y sacar una conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que yo pueda sacar? Que los números son entes ideales. Yo podría decir eso. Si la lógica y la matemática tratan de entes ideales, entonces yo deduzco que los números son entes ideales. Esa idea que acabo de escribir sería una idea implícita. ¿Por qué va a ser una idea implícita? Porque el texto no habla directamente de los números. Pero si el texto me dice que la lógica y la matemática tratan de entes ideales, entonces yo deduzco que los números son entes ideales, porque la matemática trata de números, y si la matemática trata de entes ideales, se deduce que los números son entes ideales. En cambio, esta idea que ahora estoy subrayando y voy a subrayar de otro color, de lila, la lógica y la matemática tratan de entes ideales, esa idea es una idea explícita. ¿Por qué va a ser una idea explícita? Porque el texto directamente dice que la lógica y la matemática tratan de entes ideales. En cambio, decir los números serían entes ideales es una idea implícita. Entonces, pregunto, ahora sí con honestidad, dígame por favor, sí, dígame por favor. Clases de ideas. Clases de ideas. Clases de ideas. Clases de ideas. Va a ver, idea concepto e idea con sentido. ¿Qué es una idea concepto? Es una idea que no afirma, no niega, carece de desarrollo explicativo. Ejemplos de ideas concepto. La pandemia en el mundo, la matemática, la lógica. Así se le debe entender. En cambio, una idea con sentido son ideas que sí afirman, que sí niegan, tienen desarrollo explicativo. Ejemplo, pronto acabará la pandemia. ¿Sí? A la lógica y a la matemática no les interesa, estamos los hechos reales. Ahora, otra clasificación. Idea explícita, idea implícita. Idea explícita son las ideas que el autor plantea de manera directa. Idea implícita son las ideas que el autor plantea de manera indirecta. ¿Sí? Pregunto, estimados alumnos. Hasta acá, me quedé en Piero Cárdenas. Ahí está. Te pregunto. ¿Entiendes esta clasificación? ¿Hay algo que de repente no entiendas? Pregúntame, por favor, hijito, hijita, porque estoy construyendo tu razonamiento verbal, tu comprensión lectora. ¿Está claro qué es una idea concepto, qué es una idea concepto, qué es una idea explícita, qué es una idea implícita? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás chicos? ¿Qué dices Abigail, Andrea, Brian, Brittany, Damaris, David, Esteban, Fiorella Victoria Ortiz? ¿Qué dice Jack Davis, Jesús Enrique Trujillo, Jesús Gianfranco, Joel Alonso Ochoa, Jonathan Janker, José Andrés Junco? Díganme, respóndanme, por favor. ¿Qué dices Piero Cárdenas? ¿Qué dices Piero Luis Gaspar? ¿Entienden? ¿Sí se entiende? Correcto, excelente, excelente. Muy bien, ahora, ¿me escuchas, por favor? Escuchas, por favor. La voy a borrar acá. Pregunto,
Pregunto, estimados alumnos. En un texto hay conceptos, ideas, conceptos. Tú me dijiste que sí entendías que es una idea, concepto. Te pregunto, ¿en un texto habrá una sola idea, concepto? ¿En un texto habrá una sola idea, concepto o habrán varias ideas, conceptos? ¿Habrán un solo concepto o varios conceptos? Varios conceptos. Correcto, Piero. Habrán varias ideas, concepto. Por ejemplo, aquí hay el concepto de investigación científica, el concepto de conocimiento objetivo, el concepto de lógica. Hay varios conceptos. ¿Sí? Ahora, de todos estos conceptos que hay en el texto, que pueden ser explícitos o implícitos, pero hay un montón de conceptos, va a haber un concepto que va a ser el concepto más importante del texto. Dentro de todos los conceptos que hay en un texto, que puede ser 10, 20, 100 conceptos, va a haber un concepto que es el más importante. Ese concepto más importante del texto es lo que se va a llamar el tema del texto. Ahora, ¿en un texto habrá una sola idea con sentido o habrán varias ideas con sentido? Ya, en un texto hay varios conceptos, ya. Entonces va a haber un concepto que va a ser el más importante de todos. Se le va a llamar el tema del texto. Ahora, en un texto hay varias ideas con sentido. Por ejemplo, no toda investigación científica procura el conocimiento objetivo. Es una idea con sentido. Otra idea con sentido sería: a los lógicos y matemáticos no se les da objeto de estudio. Esas son ideas con sentido. Sí, debo entender también que hay varias ideas con sentido, pero va a haber una idea con sentido, una idea que explique, ¿no? Que se le va a llamar idea principal. Llamado también mensaje del texto. Expliquemos. Todavía lo dejo ahí. Expliquemos. A ver. Vamos a ver. Hoy vamos a analizar la idea principal. Pero para analizar la idea principal hay que recordar sobre el tema. ¿Qué es el tema? Como les dije hace un rato, el tema es el concepto más importante del texto. Es concepto. Es el asunto. Lo que trata el texto. Ese es el tema. Profe, ¿ese texto de qué están hablando? Profe, ese texto están hablando de la Estación Espacial Internacional. ¿Y ese otro texto de qué habla? ¿Cuál es su tema? Bueno, ese texto trata sobre estamos la pandemia en el mundo. ¿Y ese texto de qué está hablando? Están hablando de la lógica y la matemática. Entonces, así es el tema. El tema es el concepto más importante del texto. Simplemente es el asunto. Es como cuando tus amigos están conversando y tú entras recién a la conversación y preguntas, ¿de qué conversan? ¿De qué trata esta conversación? ¿Cuál es el tema de la conversación? Estamos hablando del partido Perú-Ecuador. Estamos hablando de las clasificatorias para el Mundial. Estamos del derrame de petróleo. Es el concepto simplemente más importante del texto. Es el asunto lo que trata el texto. En cambio, la idea principal. Escúchame, por favor, es la idea con sentido. Esto es importante. Es la idea con sentido, pero es una idea con sentido, pero es la idea con sentido más importante del texto. En otras palabras, es el mensaje que el autor nos da sobre el tema. Recuerda eso. Sí, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver acá.
vamos a ir planteando. Quiero que vayas analizando conmigo, por favor, lo que sale en el primer párrafo. A ver, hago una pregunta. ¿Cuál sería el tema de ese texto? Pregunto. No, Jesús Enrique, no necesariamente lo que sale en el primer párrafo va a ser la idea principal. Ah, no, no es cierto eso. A ver, ¿cuál es el tema de este texto? Bien, Piero Cárdenas ya su propuesta. Yo no digo está bien, tampoco digo está mal. Lo estoy dejando ahí en stand-by para después analizar. Para Piero Cárdenas, el tema es la investigación científica con conocimiento objetivo. Tengo la respuesta también de Abigail. Y quien le da un like es Pedro Luis Gaspar. ¿Qué dicen los demás chicos? ¿Están de acuerdo con eso? ¿No están de acuerdo con eso? ¿De repente tienen una nueva propuesta? Bien, ya hay cuatro respuestas. Respuesta de Andrea Betsabé, de Luisa Pamela, de Abigail Nicole y de Piero Cárdenas. Bien, lo voy a dejar ahí por el momento y vamos a ver, escúchame por favor. A ver, vamos a ver. Dice, a ver, no toda investigación científica procura el conocimiento objetivo. Aquí hay dos conceptos, uno, investigación científica y dos, conocimiento objetivo. Entonces, el texto puede estar hablando de, quiere hablar de investigación científica, quiere hablar de conocimiento objetivo o de repente de ninguno de los dos. Esto es simplemente una introducción. No toda investigación científica procura el conocimiento objetivo. Así. La lógica y la matemática. El texto podría querer hablar de la lógica, solo de la matemática o de las dos. Así, la lógica y la matemática. Esto es. Y fíjese en el texto, escúchame por favor, fíjese en el texto. Jesús Enrique, el tema del texto no puede ser como una oración. La lógica y la matemática es algo ideal, no fáctico. Es lo que tú estás escribiendo es una oración. Hemos dicho que el tema es un concepto, es una idea concepto, no afirma, no niega. Entonces, no toda investigación científica procura el conocimiento objetivo.
Así, la lógica matemática, esto es, los diversos sistemas de lógica formal, la lógica, y los diferentes capítulos de la matemática pura, matemática, ¿sí? Así la lógica matemática. Ahora, fíjese estos guiones, significa como si aquí hubiera un paréntesis, aquí se cierra el paréntesis, se puede eliminar. Así la lógica y la matemática son racionales, sistemáticos y verificables, pero no son objetivos. No nos dan informaciones acerca de la realidad. ¿Quiénes no nos dan informaciones acerca de la realidad? Dígame, por favor. Terminé en el punto y coma. Entonces, acá hay algo que se sobreentiende. No nos da informaciones acerca de la realidad. ¿Quiénes no nos dan informaciones acerca de la realidad? ¿Qué me diría usted? No nos dan informaciones acerca de la realidad. ¿Quién sería? Tienen que participar, chicos, ¿eh? Si no participan y usted piensa que solo es escuchar, ahí sí vamos a volar, ¿eh? Al menos en RV. El texto dice, así la lógica y la matemática son racionales, sistemáticos y verificables. Dice, pero no son objetivos. No nos dan informaciones acerca de la realidad. ¿Quiénes no nos dan informaciones acerca de la realidad? Los sistemas de la lógica formal y capítulos de la matemática pura. La lógica y la matemática simplemente. Porque acabo de decir, esto que está entre guiones se puede eliminar. Es como si fueran dos paréntesis. Así la lógica y la matemática, esto es bla, son racionales, sistemáticos y verificables, pero no son objetivos. No nos dan. ¿Quiénes no nos dan informaciones acerca de la realidad? La lógica y la matemática. Simplemente no se ocupa de los hechos. ¿Quién no se ocupan de los hechos? La lógica. Simplemente la lógica, aquí hay lógica y matemática. No se ocupan de los hechos. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Estos entes, tanto como los abstractos, tanto los abstractos como los interpretados, solo existen en la mente humana. A los lógicos y matemáticos no se les da objeto de estudio. Ellos construyen sus propios objetos de estudio. Es verdad que a menudo lo que hacen por. Es a menudo que lo hacen. ¿Quiénes? La lógica y la matemática, los lógicos y matemáticos lo hacen por abstracción, bla, bla, bla. Más aún, el trabajo del lógico o del matemático satisface. Y más aún, la lógica y la matemática. O sea, el tema del texto es la lógica y la matemática. Simplemente eso. No te preocupes, Andrea, no te preocupes. Yo hago la aclaración para que tú puedas tener las cosas bien claras, ¿ya? Entonces, el tema del texto en este caso es la lógica y la matemática. Porque es el concepto más importante del texto. Si dice lógica matemática, lógica matemática, lógica matemática, todo en cada momento, lógica matemática. Entonces, el tema del texto es la lógica y la matemática. En cambio, la idea principal es una idea con sentido. Ahora, escúchame por favor, aquí voy a plantear esto. Escúchame. A ver. A ver, no toda investigación científica procura el conocimiento objetivo. No toda investigación científica procura el conocimiento objetivo. Así, la lógica y la matemática son racionales, sistemáticos y verificables, pero no son objetivos. No nos dan informaciones acerca de la realidad. Simplemente no se ocupan de los hechos. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Ahora,
Escúchame lo que voy a decir, ¿eh? Mira cómo voy a trabajar. Escúchame, por favor, mira cómo voy a trabajar. Mira cómo voy a trabajar. Cuando en un texto usted tiene una afirmación y tiene una negación sobre lo mismo, por ejemplo, si yo le pregunto a una señorita, ¿a qué se dedica tu enamorado? Digamos, ¿qué actividad realiza tu enamorado? Y tú me dices, profesor, mi enamorado no es contador. Él es, estamos, periodista. No es contador. Él sí es periodista. Entonces, no es contador, voy a decir que es A. Él es periodista, voy a decir B. Pregunto, entre estas dos ideas, ¿cuál será la idea más importante? Si el tema es el enamorado de la señorita, entonces, pues, no es contador, él es periodista. ¿Cuál de las dos ideas será la idea más importante, A o B? Claro, porque la regla es clara. Entre una afirmación y una negación que tratan exactamente de lo mismo, la afirmación tiene mayor importancia que la negación. Entonces, si usted se fija, no toda investigación científica procura el conocimiento objetivo. La lógica y la matemática son entes racionales y verificables, pero no son objetivos. ¿Sí? No son objetivos. Ahora, fíjese el pero, voy a seguir acá. Entonces, la regla es, entre una afirmación y una negación, mayor relevancia tiene la afirmación. Ojo, siempre tanto trate del mismo tema específico. Ahora, cuando usted tenga la estructura lógica A, pero B, dos cosas. Uno, B es B. Se opone a A. B se opone a A. B se opone a A. Uno, creo que es claro porque el pero es conector de oposición. Pero segundo, B tiene mayor relevancia que A. Ejemplo, profesor, esa chica, ¿qué pasa con esa chica? Esa chica decía quererme, pero no me quería. No me quería. Esa chica decía quererme, pero no me quería. Fíjate el pero. Esa chica decía quererme. Va a ser uno. Oye, esa chica no me quería. Va a ser dos. Pregunto, ¿cuál es la información más importante? Solo entre uno y dos. Esa chica decía quererme, profe, pero no me quería. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el mensaje que se quiere decir? ¿Esa chica decía quererme o esa chica no me quería? Uno o dos. Tengo las respuestas de Brittany, de Abigail, de Andrea. Correcto. Apliquemos acá. Entonces, en el texto dice, no toda investigación científica procura el conocimiento objetivo. Así, la lógica y la matemática son racionales, sistemáticos y verificables. Oye, pero esto es importante, no son objetivos. No nos dan informaciones acerca de la realidad, simplemente no se ocupan de los hechos.
Y esto es lo más importante hasta ahora. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Hasta el momento, esta sería la idea principal. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Estos entes, tanto los abstractos como los interpretados, solo existen en la mente humana. A los lógicos y matemáticos no les dan objeto de estudio, ellos construyen sus propios objetos de estudio. Ellos construyen sus propios objetos. Es verdad que a menudo lo hacen por abstracciones de objetos reales. Más aún, el trabajo del lógico o del matemático satisface a menudo las necesidades del naturalista o del sociólogo o del tecnólogo. Y es por eso que la sociedad los tolera y hasta ahora los estima. Pero la materia prima que emplean los lógicos y matemáticos no es fáctica, es ideal. Vuelvo a repetir. Entonces, esto que acabo de plantear sería la idea principal del texto o mensaje del texto. ¿Cuál es el tema? La lógica y la matemática. ¿Y cuál es la idea principal? La lógica y la matemática tratan de entes ideales. ¿Qué es el tema? El tema es el concepto más importante del texto. En el texto tratan sobre la lógica y la matemática. ¿Y qué es la idea principal? Es la idea con sentido más importante del texto. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. La idea principal es el mensaje que el autor da sobre el tema, no es el tema. Entonces, ahora sí, vamos a corregir acá. Voy a borrar. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y ahí está. Estoy borrando porque lo utilicé como pizarra. Este. Ahí está. Entonces, ¿qué es el tema? Es el concepto más importante del texto. Es el asunto, lo que trata el texto. ¿Qué es la idea principal? Es la idea con sentido más importante del texto. Es el mensaje que el autor nos da sobre el tema. No es el tema, sino el mensaje que nos da sobre el tema. Características del tema. El tema es general. ¿De qué trata el texto? De la lógica y la matemática en general. No afirma ni niega. Ojo, que es un concepto, pues no afirma, no niega, no explica. Y el tema podría ser explícito o implícito. No necesariamente debe estar escrito directamente en el texto. La idea principal afirma, niega, explica sobre el tema. Expone lo más importante que se dice del tema. Y la idea principal también puede ser explícita o implícita. ¿Cómo se reconoce el tema? Una vez que tú leas el texto minuciosamente, vas a preguntar, ¿de qué trata el texto? De la lógica y la matemática. ¿De quién trata el texto? Profe, el texto trata sobre Simón Bolívar. ¿De quién trata el texto? De los niños pobres en el Perú. Simplemente así. Ahora, otra técnica que te puede ayudar, aunque no es 100% segura, pero sí te ayuda, es ubicando el concepto que más se reitera. Si en el texto cada rato dice la lógica y la matemática, la lógica y la matemática, la lógica y la matemática, es lógico pensar que la lógica y la matemática sean el tema del texto. ¿Y cómo se redacta cómo se reconoce la idea principal? Después de hallar el tema, primero hallas el tema, el texto trata sobre esto, vas a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del tema principalmente o como síntesis? ¿Qué se dice de la lógica y la matemática principalmente o como síntesis? Que la lógica y la matemática tratan de entes ideales. ¿Sí? También puedes aplicar técnicas de supresión, eliminar los datos, ¿no? Todas las demás ideas te vas a quedar con lo más importante del texto. Ahora, la redacción. La redacción. ¿Cómo se redacta el tema? El tema se redacta como un sustantivo o frase nominal. ¿Cuál es el tema del texto? Platón. Vamos a hablar de ese filósofo llamado Platón. El tema del texto, Platón. Un sustantivo. Puede ser una frase nominal. ¿De qué trata el texto? El texto trata sobre el cuchillo,
El texto trata sobre la Segunda Guerra Mundial, el texto trata sobre la pandemia en el mundo, simplemente también puede ser una frase nominal. En cambio, la idea principal siempre, siempre va a ser una oración. La idea principal siempre va a ser una oración, pero que debe contener al tema. Supongamos que un texto habla del cuchillo y el mensaje sería: el cuchillo sirve para cortar. Es una oración que contiene el tema. Entonces ya hemos visto el tema y la idea principal. ¿Qué es el tema? Simplemente en general, ¿de qué trata el texto? ¿Y qué es la idea principal? El mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. El mensaje que el autor quiere dar sobre el tema. ¿Algunas preguntitas hasta acá, chicos? ¿Estamos claros? ¿Todo claro, Abigail? ¿Todito, todito claro? Por favor, ¿qué dicen, chicos, chicas? De repente algo que quiere que se analice, que se ponga más ejemplos. Todo bien, dice Andrea. Bien, bien, entonces estamos bien. Correcto, Piero. Si te dicen cuál es el mensaje que el autor quiere transmitir, te están diciendo, estamos. Me estoy esperando si hay alguna pregunta. Si no, continúo. Ahora, es ese texto. Quiero que leas este texto, por favor, léelo bien. Y vamos a responder las preguntas que va a la idea principal, otras preguntas también, lo vamos a hacer, pero quiero que leas bien el texto. ¿Sí? Te voy a dar 3 minutos, bien leído, ¿ah? ¿Eh? 10 y 41, ya a las 10 y 45 comenzamos el análisis y la resolución. Trabajamos, a trabajar, por favor, chicos, a trabajar. Vamos, vamos, vamos.
Vamos, vamos, chicos. Listo, dice Andrea. ¿Qué dicen los demás, ah? Ya, Abigail, chévere. Y Azulí, ¿qué dicen los demás chicos? ¿No? ¿Qué dicen los demás chicos? Tengo solamente tres respuestas. ¿Ya estamos listos para pasar a las preguntas? ¿Qué dicen los demás chicos? A ver. ¿Qué dices Brian, Damaris, David Esteban, Fiorella Victoria Ortiz, Jack Davis Malky, Jesús Enrique Trujillo? Médenme sus respuestas. Ya, Tavía, espere, profe, un minuto más. Bien, Samantha, bien, bien, listo, dice. Un par más, ya, un par más de personas que vayan listo. Correcto, Piero, correcto. Estamos Jack Davis. Chévere. Entonces, muy bien. Si usted ya ha leído el texto, yo todavía no lo usamos. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál sería tu respuesta? Dice, la idea principal del texto es. ¿Cuál es tu respuesta en esta pregunta? Dígame la alternativa, A, B, C, D o E. ¿Cuál es tu respuesta? Si desea, regreso, si desea, regreso a al texto. Abigail dice la A. ¿Qué dicen los demás chicos? Pero atrévanse, muchachos.
¿Cuál sería la respuesta, chicos? Dos respuestas de Abigail, de Zuli, de Pedro. A, B, B, C. Vamos, vamos. Solamente cuatro personas han puesto su respuesta. Ahora ya nuevamente Jesús. Enrique Trujillo. Bien. Ya. Dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Bueno, comenzaremos ya. Sí, comenzaremos. A ver, chicos, stop, stop, donde se han quedado. A ver. Preguntas, pero el tema incompatible va a venir después. Son dos otras preguntas que hay, ¿sí? Pero ahora lo que me interesa es, estamos a analizar el texto. Escucha, por favor. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría, pero lo que los filósofos realmente aman es razonar. A ver, en esta primera oración hay dos partes, separados por la palabra pero. ¿Sí? La palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Profe, entonces, ¿el filósofo debe amar la sabiduría? No, no, no. Me opongo a eso. Lo que los filósofos realmente aman es razonar. La actividad filosófica realmente estamos ama razonar. ¿Qué es lo que te quiere decir? Aman razonar. Aman razonar. Sí, entonces la palabra filosofía significa amor a la sabiduría, pero lo que los filósofos realmente aman es razonar. Y las otras ideas que vienen es el desarrollo de esa idea.
formulan teorías y arman razones para defenderlas. Consideran objeciones y tratan de dar las respuestas construyendo argumentos, o sea, dando razones contra otras concepciones. Incluso los filósofos que proclaman las limitaciones de la razón, los escépticos, mira, voy bien a analizar esta parte para que entiendan. Ya, mira, nuevamente dice. Hasta el momento, estamos en la primera oración, lo importante es que los filósofos realmente aman es razonar. Formulan teorías. ¿Quiénes? Los filósofos formulan teorías y arman razones para defenderlas a esas teorías. Consideran objeciones los filósofos y tratan de darle respuestas. Construyen argumentos los filósofos contra otras concepciones. Ahora, entonces, esta segunda oración simplemente es el desarrollo de la primera, que los filósofos realmente aman razonar. Dice, incluso. La palabra incluso es un conector de adición, pero que se utiliza para introducir algo extremo, algo impensable. Incluso. Dicho por favor. Por ejemplo. Si yo digo, le robaron. Y le digo, también lo golpearon. También lo golpearon. Este conector es de adición. Pero si hubiera dicho, le robaron, incluso lo golpearon. Este conector que está acá también es de adición. ¿Sí? Pero lo que añade va a ser algo extremo. Entonces, ¿cómo debo interpretar yo el primer enunciado? Le robaron y simplemente añado otra situación, también lo golpearon. ¿Cómo debo interpretar el enunciado 2? Le robaron. Incluso algo que no se podría, no, es algo extremo. Incluso lo golpearon. Este incluso es conector de adición, pero que lo que añade es algo extremo. Algo impensable. Se cuenta que un emperador tenía un hijo adoptivo que se llamaba Bruto. No es que sea un bruto, sino su nombre era Bruto. Se dice que este emperador, desconfiaba de todos. En política hay que desconfiar de todos. De sus amigos, de sus sirvientes. Desconfiaba de sus familiares lejanos, pero no desconfiaba de Bruto, que era su hijo. Su hijo adoptivo era su, ¿no? Entonces, Bruto lo traiciona y le da una puñalada por la espalda. Y cuando él voltea, dice la historiografía que el emperador dijo así. Incluso tú, Bruto, hijo mío. Incluso tú, Bruto, hijo mío. También tú, pero está diciendo que es algo impensado. Que es algo impensado. Entonces, ¿por qué planteó esta situación? Lo planteó porque hay que analizar bien los textos. No se trata de analizarlo por analizar simplemente. Se trata de ver el valor de las palabras en el texto. Entonces, la palabra, ¿sí? La palabra, lo que el texto me dice es que los filósofos aman razonar. Los filósofos aman razonar. Eso es lo que me dice el texto. Los filósofos aman razonar. Incluso hay filósofos que dicen que la razón no sirve, proclaman las limitaciones de la razón. Incluso los filósofos que proclaman las limitaciones de la razón, y aquí viene paréntesis, es como si hubiera acá un paréntesis y aquí hubiera otro. Incluso los filósofos que proclaman las limitaciones de la razón, todos aducen razones a favor de sus puntos de vista opuestos. Por otra parte, las proclamas o los aforismos no se consideran en filosofía a menos que entrañen razonamientos. En otras palabras, en síntesis, la filosofía ama razonar. Lo que me dice la primera parte, como resumen, sería que la filosofía ama razonar. La filosofía razona.
Ahora, voy al segundo párrafo. Una de las cosas sobre lo que los filósofos razonan es el razonamiento mismo. Entonces, esto es importante. Los filósofos razonan sobre el razonamiento mismo. Entonces, voy planteando las ideas importantes en el texto. Por ejemplo, una idea importante es que los filósofos realmente aman razonar. Y otra idea importante es que los filósofos razonan, estamos, una de las cosas sobre lo que los filósofos razonan es el razonamiento mismo. Y lo que sigue a continuación es el desarrollo. ¿A qué principio debería obedecer? ¿A qué principio obedece? Aristóteles es un ejemplo de filósofo que razonó. Descartes es otro ejemplo de filósofo que razonó. Hume y Kant también razonaron. Ahora, los filósofos aman razonar y razonan sobre el razonamiento mismo. Ahora dice el texto, este bosquejo no era un ejercicio académico. Los descubrimientos tenían que ser aplicados, el razonamiento de la gente tenía que ser mejorado, sus creencias, sus prácticas y sus acciones tenían que hacerse más racionales. Entonces, aquí nos dan la idea de que los filósofos aman razonar y razonan sobre el razonamiento mismo, pero eso es esa actividad, ¿sí? Esa actividad, se aplicó y lo que pasó es que el razonamiento de la gente mejoró, las creencias, las prácticas tenían que hacerse más racionales. ¿Sí? Pero al razonar hubo un riesgo. Sin embargo, mira el conector de oposición importante. Inquirir en la racionalidad de las creencias y las prácticas coetáneas trae consigo riesgos. Entonces, aquí viene la otra idea importante. ¿Sí? Inquirir en la racionalidad, estamos, trae consigo riesgos. Ejemplo, Sócrates, que lo mataron. Y aquí explica por qué a veces las sociedades no aceptan, ¿no?, la crítica y todo lo demás. Entonces, ahí está la idea principal. La idea principal es que la filosofía, estamos, ama razonar. Y al razonar, va a razonar sobre el razonamiento mismo. Y eso va a hacer que haya ciertas mejoras, pero va a traer riesgos. Eso es lo que nos dice el texto como idea importante. Entonces, ¿cuál es la idea principal del texto? Comenzamos el análisis, decimos. La definición clásica de la filosofía como amor a la sabiduría debe ser reemplazada. El texto no dice que debe reemplazarse, ni da a entender. Y el texto no habla de la definición clásica de filosofía. La importancia de la tradición escéptica, no, el texto, el tema no viene a ser la tradición escéptica. Al hacer explícitas las limitaciones de la razón a través de un escrutinio racional, los filósofos caen en una contradicción, no, caen en un peligro. Esta es la respuesta correcta. La actividad filosófica es un ejercicio de perfeccionamiento continuo de la razón. La filosofía ama razonar y razona sobre el razonamiento mismo. Y eso hace que haya perfeccionamiento, pero trae peligros que no siempre es bien acogido. A ver, la actividad filosófica es peligrosa, pues asiente con los pareceres enraizados. Asiente es, está de acuerdo. No, más bien al contrario. Porque está de acuerdo, no. Si está de acuerdo, no habría, no sería una actividad peligrosa, pues.
La respuesta correcta es la alternativa D de Deva. Entonces, el texto, ¿de qué le está hablando? Tema del texto. El tema viene a ser la filosofía o la actividad filosófica. ¿Y cuál es la idea principal? Que la actividad filosófica ama razonar, ¿sí? Y puede razonar sobre el razonamiento mismo. Y eso va a hacer que el mismo razonamiento de las personas mejore, pero eso va a traer peligro, no siempre bien acogido. Pregunto, chicos, no sé si se entendió esta explicación de la idea principal. La D entonces, Uli, la D, la D, la D, la D, la D. La respuesta correcta es la D. Hay que practicar, vamos a practicar bastante porque si en el examen de San Marcos sí viene continuamente cuál es la idea principal, cuál es el tema central. Hay que trabajar. Hay que trabajar bastante esta situación. Hay que trabajar bastante esta situación. A ver, les estoy dejando aparte algunos textos también para que haya apareamiento de sinónimos, para que ustedes trabajen, aprendan vocabulario. Por ejemplo, tenemos la palabra fusilar. Existe otra palabra fusilar que es con S. Pero aquí lo están escribiendo con C. Fusilar con S es disparar. Hay que fusilar no, al traidor. Hay que dispararle. Pa, 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 pa. En cambio, fusilar con C significa brillar. Centellear. Las estrellas fusilan, brillan, centellean en la noche. Entonces, ¿cuál será su sinónimo? Busco el sinónimo y me doy cuenta que es fulgurar. Porque fulgurar también es brillar. Tus ojos fulguran como dos estrellas en la noche. Brillan. Entonces ahí lo pongo yo, el número uno. Y así voy buscando. ¿Qué es gélido? Muy helado. ¿Qué pasa si tu novio, tú mandas a tu novio en chor, BBD, al Polo Norte? Lo estás mandando a un lugar gélido, muy frío, glacial, álgido. Entonces busco el sinónimo, lo cual, y me doy cuenta que aquí está el número 2. Y así voy buscando uno por uno. Después, chicos, también les estoy dejando para que hagan apareamiento de antónimos, relación de antónimos. Por ejemplo, fúcar. Supongamos que te enamoras. Entonces es una suposición nada más, no, no es real, obviamente. Te enamoras de una persona, de 70 años. Y lo vas a presentar a tu papá, a tu mamá. Mamá, mi enamorado. Ellos se van, ¿qué? ¿Con ese viejo? ¿Con ese anciano? Podría ser incluso ni siquiera tu papá, tu abuelito, tu bisabuelo. Pero, papá, mamá, tiene 20 mil millones de dólares en su cuenta personal. Es dueño de 30 pozos de petróleo, 50 minas de oro. Él es fúcar. Y tu mamá te dice, no me interesa. Yo no soy interesado. ¿Qué será fúcar? Fúcar será, pues, hombre con mucha riqueza. Un fúcar sinónimo será un magnate. Será, por ejemplo, un cornucopio. Entonces, lo contrario sería
Importante paraíso Inope. ¿Por qué Inope es pobre? Por lo tanto, la respuesta correcta aquí sería Antonio. Y así quiero que trabajes. ¿Correcto, chicos? A ver, entonces, prométanme, por favor, algo, chicos, chicas. ¿Sí? Vamos a seguir repasando eso. Yo me comprometo que tenemos que aprender la idea principal porque es una idea casi fija en el examen de admisión. Entonces, vamos a ver. Quiero que repasen para la otra semana la teoría. Te lo pido, por favor, repásame la teoría. Yo te voy a dejar esta teoría. ¿Estamos? Repásame bien la teoría. ¿Qué es el tema? Es el concepto más importante. ¿De qué trata el texto? ¿Qué es la idea principal? El mensaje que el autor da sobre el tema. ¿Cómo se redacta? O sea, léelo bien, por favor. Y la otra semana estamos, seguimos reforzando esto. ¿Te parece, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? Te dicen, respondan, por favor. Sí, correcto, chicos. Bien, es momento de que entren a dar el examen. Te pido, por favor, voy a dejar de compartir, que entres a dar el examen. Es importante que puedas dar el examen. Sí, voy a compartirte, por favor, el para que puedas dar. ¿Ya? Gracias, gracias. Sí, chévere, chévere, chévere. Aquí está. Vamos. Ahí está. Damos el examen, chicos, por favor. Yo voy a estar acá presente cualquier cosita. No salgan, por favor. Den el examen. Den el examen. Den el examen, por favor. Yo estoy acá presente cualquier duda que usted tenga.
Listo, listo, Andrea, chévere. No te preocupes, Brian, hay que seguir con fe. Vamos, vamos. Gracias, Samantha. Gracias, gracias. Vamos, chicos, vamos, vamos. No te preocupes, yo hay que seguir con. Gracias, Bianca. Bien, bien, Andrea. Nos vemos en la próxima. Bien, Zuli, bien, bien, bien. Vamos, Abigail, vamos, vamos, con fuerza. No te caigas, por favor.
Bien, bien, Fiorella. Bien, siendo las 11 y 24, yo los voy a dejar activo el examen hasta las 11 y media, chicos. Nos vemos, cuídense, un abrazote y que Dios los proteja siempre.